Hola, hola, hoy vamos a hacer pan, pero vamos a hacer baguette. Para ello vamos a utilizar 600 gramos de harina, que ya la tenía por aquí pesada en el paquete. Vamos a poner también 4 gramos de levadura seca de pan, si es fresca ponéis el doble, 8 gramos de sal y 300 mililitros de agua, la sal siempre separada de la levadura. 300 mililitros de agua, no se la voy a poner toda, la voy a ir poniendo poco a poco por si acaso le falta más o me paso, porque cada harina admite una diferente cantidad de agua, así que le añadiremos poquito a poco si le va faltando. Lo ponemos en la amasadora, aunque también podéis hacerlo a mano, tenéis otros vídeos en mi canal donde amaso a mano. Y le vamos a ir añadiendo agua poquito a poco hasta que tengamos la textura deseada. Ha de quedarnos una masa ni muy gorda, o sea, ni muy dura ni muy blanda. Una masa normal, pero que no sea pegajosa. Muy importante que no sea pegajosa. Bueno, yo la voy a sacar, ya la hemos amasado durante unos 10-12 minutitos aproximadamente. Y ahora, mirad, la voy a hacer nada, un poquito así con las manos para darle un poquito de forma bien. Y la vamos a dejar fermentar durante 2 horas. Muy importante, le pongo un poquito de aceite para que no se nos pegue en el papel film. Y es muy importante, la baguette ha de fermentar 2 horas. La vamos a tapar con el papel film. Y la vamos a dejar durante esas 2 horas exactamente. Le vamos a poner el papel film así, de esta forma, para que coja bien el calor y no le entre frío. Pasadas estas 2 horas, ya tenemos nuestra masa completamente fermentada, doblado y triplicado su tamaño. Vamos a poner un poquito de harina sobre la mesa donde la vamos a trabajar y vamos a colocar nuestra masa aquí, en la encimera. La vamos a sacar toda y lo que vamos a hacer es sacarle un poquito el aire y partir nuestra masa en las baguettes que queramos hacer. Yo voy a hacerme un pan normal redondo y me voy a hacer dos baguettes. Entonces me voy a dividir la masa finalmente en tres, ya veis, en tres, ya veis que es una masa bastante pegajosa, pero no se queda pegada a la superficie ni en las manos. Además hemos puesto un poquito de harina por aquí, yo ya me he reservado una bola para hacer el pan redondo y en estas voy a hacer la baguette. Lo que vamos a hacer es hacer una bola así un poquito, con un poquito de harina para evitar que se nos pegue. Y vamos a ir haciéndoles forma de esta manera. Vamos a cogerla y vamos a ir estirándola de esta forma y la vamos a estirar tipo rectangular un poquito. Tal y como me estáis viendo que yo lo hago. Aunque se os pegue un poquito, si se os pega le volvéis a poner un poquito de harina como yo le voy haciendo. Ahora le vamos a dar un predoblado. Es simplemente esto, dos veces doblarlo así. Es un predoblado para dejarla fermentar 15 minutitos. Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente. La vamos a doblar así en forma rectangular y le vamos a dar un doblecito hacia adentro y otro. Ya está, lo vamos a hacer un poquito así un churro y lo vamos a dejar tapado con papel film durante 15 minutos exactamente para poder trabajar nuestra masa bien. Pasados estos 15 minutos, nuestra masa se ha reposado y ha fermentado un poquito, sí que está muchísimo más elástica. Si vemos que se nos pega, le vamos añadiendo un poquito de harina por debajo. La vamos a ir chafando de esta forma, a la misma vez haciéndola larga. ¿Veis cómo yo la estiro por los lados? Y ahora lo mismo, la vamos a doblar, pero esta vez igual, en dos veces. Vamos así y la vamos a cerrar un poquito así como yo le estoy haciendo, pellizcándola un pelín. Y la volvemos a cerrar y pellizcaremos otra vez igual. Así. Ahora le hacemos unos pellizquitos así para cerrar la masa y que no se nos abra en el horno. Muy importante que la cerréis muy bien. Y le vamos a dar unos movimientos tipo como un churro para que no se noten estos sitios por donde hemos cerrado. La vamos a poner en una bandeja del horno con papel film. Muy importante no apretar. La masa tiene que quedar muy suelta para que después la molla nos salga muy bien y el pan no pese. Porque si sale un pan pesado significa que no estaría bien fermentado. Y con esta vamos a hacer lo mismo. Vamos haciendo así. Si se nos pega le vamos poniendo un pelín de harina por debajo. ¿Veis? Como yo voy haciendo. La vamos estirando un poquito y lo mismo, la doblaremos dos veces. Haremos unos pellizquitos para que no se nos abra en el horno y listo. Así de esta forma, ¿veis? Y le pellizcamos un poco
y volvemos a doblar. Si tenéis masa suficiente y tenéis una bandeja bastante grande, la podéis doblar tres veces sin problema. La cerramos bien y la vamos a poner en una bandeja del horno con papel film y la vamos a dejar reposar exactamente una hora. La vamos a dejar tapada. Mirad, ha pasado una hora, ya ha fermentado súper bien. Le voy a hacer, es muy importante dejarla una hora clavada de reloj. Le voy a hacer unos cortes de esta manera, muy importante que el cuchillo esté súper bien afilado para que no se os enganche la masa. La masa ahora mismo está muy pegajosa y muy blandita. Le vamos a hacer unos cortes de esta forma y le vamos a rociar un poquito de agua con un pulverizador. Esto hará que nuestro pan salga más doradito y no nos quede muy blanco. Vamos a meter al horno a 180 grados arriba y abajo. Yo en mi caso lo he hecho en el horno de Marruecos, por eso me queda este color, porque es de butano. Mirad qué bien que queda, ¿veis? Mirad qué bien que queda, queda súper crujiente, súper bien. Mirad qué color, mirad qué bueno y qué blandito a la misma vez. Y os voy a cortar un trocito para que veáis el resultado por dentro de la molla. Mirad, es que está súper, súper blando. Mirad qué bien, está súper bueno, súper blandito. Mirad, ¿veis? Queda súper blando, mirad qué molla más bien hecha. Y nada, espero que os haya gustado mi vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like, como siempre, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta otro vídeo, espero que lo hayáis pasado bien y que hayáis aprendido una cosa más en el día de hoy. Y como dice el refrán, nunca te acostarás sin haber aprendido algo nuevo. Así que hasta otro vídeo.